fabuloso grupo Tesis de Menta. Quisiera nuevamente darte las gracias, tanto a ti como a Rosalba, por estar en el programa otra vez. Ya ustedes lo recordarán de algunos programas anteriores. Óigame, vamos a recordarle a todos ustedes tu nombre, el tuyo, de dónde eres, y que me presentes a cada uno de estos fabulosos integrantes que tienes en tu grupo. Bueno, empezamos la mujer, ¿no? Rebeca Rosabal, ella viene de Santiago de Cuba, aunque estudió actuación en La Habana y es músico también. Tiene una trayectoria con el grupo de su papá, que es Lázaro Rosabal, fue Son 14. Director y fundador de Trombonista de Son 14, esa banda emblemática de la música cubana, que bueno, no hay que hablar de Son 14 porque son grandes y la historia es muy grande. ¿Entiendes? Así mismo es. Entonces nada, por aquí tenemos más jóvenes, Túnica Sola, un guitarrista prodigioso desde que era muy pequeño. Tuvo años atrás conmigo en La Habana, en Cuba. Llegó a grabar un disco con Tesis, que se llama, un disco que se llama Luz. Fue ganador del premio Cuba Disco, y donde fue un disco que nos dio muchas satisfacciones. Vamos a hablar un poquitico con Tony. Tony, tú que estás por allá atrás, quiero que ustedes lo sigan para que pueda ponerle ahí a Tony el micrófono. Tony, cuéntanos un poquito de ti. Primero, ¿dónde naciste? Nací en Plan, en La Habana. Yo viví unos años en México y luego vine para acá hace 6 años. 6 años. Es decir, ¿y en Cuba estudiaste algo? ¿Te manifestaste siempre a favor de la música? Sí, pero no como autodidacta. No estudié música ni arte en ninguna parte. Mire, vamos a decir una cosa que hasta cierto punto es muy satisfactorio para los cubanos, porque a veces uno dice, me refiero a olvidarme de donde no pude lograr mis cosas y concentrarme en lo que estoy haciendo. ¿Cómo te sientes tú ahora en libertad, en un grupo como Tesis de Menta y con tantos talentosos músicos a tu alrededor, siendo tú tan joven? Honestamente, para mí son hermanos, por eso lo conmigo prácticamente, y porque me identifico mucho con el objetivo musical y espiritual del grupo. Creo que el mensaje es más importante de todo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando él se iba de Cuba, hace años ya, era el 2012 por ahí, en un automóvil, y él me dijo, él estaba triste porque ya se iba, ¿no? Y se iba de Cuba y se iba de la banda, por eso, de todo lo que lo tenía atado a Cuba. Y él me dijo, me gustaría que si me volviera a encontrar con la banda, poder volver a tocar con la banda. Eso nunca se me olvidó.